Hola, buenas a todos. Hoy os vamos a enseñar a jugar a Invaders. Este vídeo ha sido patrocinado por FinPlay. Bueno, pues Invaders, veréis que es una cosita muy sencilla. Tenemos dentro un manual que, bueno, a pesar de que es muy gordito, realmente está en varios idiomas. O sea que el manual real es esto, es este poquito. Son 5 o 6 hojas, no tiene más. Tendremos un pequeño tablero, ¿vale? Preparado para poner cartas, con marcadores. Y su principal componente son cartas, ¿vale? El juego, la caja, está preparada para coger expansiones. Así que, pues bueno, veis que sobra mucho espacio. Pero bueno, más adelante vendrán más cositas. Dentro tendremos, pues diferenciados, 3 mazos de cartas. Estos son los héroes de la resistencia. Estas azules son las cartas de la humanidad. Y las rojas, las cartas de alienígena. Son 70 cartas por cada mazo, si no me equivoco. Aparte de ello, tendremos bolsitas con diferentes marcadores. Estos son para las habilidades de invasión, con más unos y menos unos. Y bueno, y marcadores reversibles con alienígena y resistencia. Bien, veamos cómo se juega. Bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el juego todavía no está editado en español. Está en inglés. Pero en un foro, pues bueno, he encontrado un chico que se ha currado las traducciones del tablero, las traducciones de las cartas, así que resulta fácil de hacer. En la descripción del vídeo os dejo un link hacia el foro para que lo podáis descargar. Os quedaría de esta forma, ¿vale? Bueno, veis que está traducido y demás. Las cartas, bueno, pues las enfundamos. Se nota que tienen un trozo pegado por encima. Dan el pego perfectamente. Es un inglés muy básico el que se necesita. Pero si se os da tan mal el inglés como a mí, pues siempre podéis hacer este recurso. O sea, que no tenéis excusa para no poder jugar a este juego. Bueno, la preparación es muy sencilla. Colocaríamos el tablero en el centro. El lado humano aquí, el lado alienígena allí. Muy fácil. Cogeremos los marcadores y pondremos esta, que es el de invasión, y lo ponemos en el 10. Y en el resto de casillas de cada poder, pues deberemos colocar una de estas fichas por el lado boca abajo. Las 5 y hay 4. Aparte de ello, en el centro de operaciones de la humanidad deberemos colocar uno de los marcadores reversibles por el lado de la humanidad. El resto de marcadores reversibles los dejamos a un lado hasta que nos hagan falta más adelante. Estos marcadores de más 1, menos 1 los dejamos también a un lado porque nos harán falta durante la partida. La humanidad deberá barajar sus héroes, sacar uno y colocarlo en la zona de invasión que prefiera. Por ejemplo, aquí. Y aparte de eso, de cada mazo, cada uno de los jugadores cogerá 5 cartas. El jugador alienígena siempre será el que empiece. Los turnos son todos iguales. Al principio deberemos robar 2 cartas del mazo. Recordemos que siempre empieza el alienígena. Robar estas 2 cartas es obligatorio y salvo que tengamos alguna carta que especifique que no, siempre deberemos hacerlo. Durante la fase principal podremos hacer diferentes cosas. La más normal es jugar cartas de nuestra mano. La segunda sería utilizar las estrategias del tablero. Para utilizar una de ellas, pues simplemente giramos y ponemos el lado luminoso hacia arriba. Solo podremos usarlas una vez por partida, así que hay que usarlas con cuidado. Aparte de eso, podremos usar las habilidades de las cartas que ya estén en tablero. Las cartas, todas las cartas, en su mayoría, disponen de 3 atributos. Lo primero, el rayo, sería el poder. Lo segundo sería cantidad de cartas a descartar para poder jugarla. Y lo tercero sería cartas a drenar del mazo para poder sacarla. Si queremos jugar esta carta concreta, deberemos, al sacarla, descartar 3 cartas de nuestra mano y drenar 2 cartas del mazo. Simplemente las dejaríamos en el montón de descartes y 3 cartas de nuestra mano fuera. Y a continuación podríamos ponerla en la zona que queramos. Hay cartas que tienen menos poder, cuestan 0 puntos y bueno, y demás. Aquí tendremos el tipo de carta que puede ser, ya que hay otras cartas pues que afectan a tipos determinados de cartas. Otra habilidad que tienen las cartas es esto de aquí. Esto significa que esta habilidad se activa nada más entrar la carta en juego. Todas las cartas son explicativas. Eso deberíamos entrar en mirar las cartas una por una, pero son muy fáciles de entender. Por ejemplo, esta, si es destruida esta carta, vuelve a tu mano en lugar de ser descartada. Pues si nos la destruyen, vuelve a nuestra mano. Las cartas son todas autoexplicativas, no hay ningún problema a la hora de entenderlas, y más aún si lo tenéis en español, como yo. Como podéis ver, hay 3 zonas de juego. Podemos colocar hasta 4 cartas en cada una de las zonas, y su poder se sumaría. Por ejemplo, si lo pusiéramos de esta forma, las pondríamos todas así en columna,
Y bueno, pues sumaríamos sus poderes. Así que tendríamos un poder de 2, 2, 1, 1. Tendríamos un poder de 6 sumado al poder que tenga la zona en cuestión. Puede haber un máximo de 4 cartas por zona, tanto humano como alienígena. Los humanos tienen la excepción de que pueden sacrificar una carta para meter otra nueva. Los alienígenas no, no pueden sacrificar cartas voluntariamente. Aparte de las estrategias y de jugar cartas de nuestra mano, también podríamos usar habilidades de las cartas que ya tengamos. Esto viene descrito en la propia carta. Y luego hay dos movimientos excepcionales. Uno para el alienígena, que consistiría en bajar un punto la invasión, robar una carta, como ya hemos dicho, y el jugador humano, que podría sacrificar uno de sus héroes, cuyos efectos vienen descritos en la carta, y retirarlo del juego. A continuación del mazo, cogería otro héroe y lo pondría girado en cualquiera de las zonas que le convengan. Al principio de su turno siguiente, lo enderezaría y sumaría a la hora de defender. Al final del turno del jugador alienígena, resolveríamos un ataque. Los ataques se tienen en cuenta usando todas las cartas que hay en cada zona y las defensas de la zona correspondiente. Lo que tendríamos que hacer sería sumar la fuerza de todas las cartas del humano con la resistencia de la zona. En este caso tendríamos 3 puntos en África. Sumado a las cartas tendríamos 5 puntos más, tendríamos 8 puntos de defensa. Si el jugador alienígena, sumando sus cartas, superara estos 8 puntos, lo que tendríamos que hacer sería drenar la diferencia del mazo del humano. Imaginemos que el jugador alienígena tiene esta disposición. Como podéis ver, 5, 4 y 1 suman un total de 10. A la hora de hacer el ataque, al final del turno del jugador alienígena, sumaríamos estos 10 puntos frente a los 8 de defensa que tienen los humanos en África. Son 10 contra 8, de tal forma que drenaríamos 2 cartas del mazo y pasarían al montón de descartes. Resolveríamos las 3 zonas de forma independiente. Si el jugador alienígena no consigue causar daño ni drenar cartas en ninguna de las 3 zonas, bajaríamos un punto a la invasión. Básicamente, la regla es esto. Recordemos, robar 2 cartas obligatoriamente del mazo. Después podríamos bajar cartas de la mano, usar estrategias o usar habilidades de las cartas que ya tenemos. El jugador alienígena puede bajar la invasión y robar una carta, y el humano puede sacrificar un héroe y meter otro girado. Y al final del turno del jugador alienígena habría un ataque en el que resolveríamos las zonas por separado, drenando las cartas de diferencia. La regla básica es esta. Por supuesto, al haber tantas cartas, cada una con su propia regla, muchas de las cartas tienen excepciones a estas reglas. Eso se tiene que ver las cartas una por una. Condiciones de victoria. La principal es cuando uno de los mazos se agote. Al principio, como hemos dicho, tenemos que robar 2 cartas. Si al robar estas 2 cartas no podemos porque el mazo se ha agotado, el jugador que ha perdido el mazo pierde. Si todos los héroes de la resistencia mueren, ya sea porque los hemos sacrificado para usar sus habilidades o porque nos los ha asesinado el jugador alienígena, si el mazo de héroes queda agotado, ganan los alienígenas. Si la invasión va bajando y llega a 0 puntos, ganan los humanos. También los alienígenas tienen otra posibilidad de ganar, que consistiría en las zonas bajar a 0 puntos Eurasia o a 0 África y Pacific Rim. Si conseguimos bajar a 0 este o a 0 estos dos, también habrá ganado el jugador alienígena. Así que recordemos, gana el que le agote el mazo al otro. El jugador alienígena gana si baja estas dos a 0 o esta, o gana si destruye todos los héroes de la resistencia. El jugador humano gana si le destruye el mazo al jugador alienígena o si el punto de invasión, el marcador de invasión, llega a 0. Aparte de esto, hay cartas especiales que pueden darnos la victoria en un momento determinado. Por ejemplo, esta carta. Cada turno pone un marcador de la humanidad en esta carta. Si hay 5 marcadores en cualquier momento, hemos ganado la partida automáticamente, independientemente de cómo vaya el resto. Como podéis ver, las cartas son montones y muchas veces al obligarnos a drenar del mazo hay muchas cartas que no usaremos, así que la forma de combinarlas puede ser bastante elevada, dando lugar a partidas muy diversas. Y de hecho, si la partida se da bien, pues bueno, veréis que os apetece probar otra partida usando al otro bando. Por último, añadir que las cartas, a no ser que lo especifique, no se pueden mover. Los humanos tienen esta posibilidad con el centro de operaciones. Como hemos visto, tenemos este marcador que al retirarlo nos permite mover una carta a cualquier zona. Y poco más hay que añadir. El juego tiene mucho más que analizar, pero bueno, tendríamos que meternos en mirar las cartas una por una. Pero como hemos dicho, las cartas son autoexplicativas y no tiene ninguna dificultad.
Es un juego que es muy fácil de aprender y lo que puede ser un poquito enrevesado es saber combinar bien las cartas para sacarles el máximo rendimiento. Y en esencia, esto es todo desde Invaders. Os voy a dejar en la descripción un link hacia la página de FinPlay por si queréis comprarlo, que el juego está pañadete de precio y está bastante bien. Es un juego que es bastante rápido de jugar, más o menos son 30-40 minutos, y os aseguro que las partidas son muy intensas. Yo he jugado con los dos bandos y he conseguido ganar con ambos bandos, con humanos y con alienígenas, sudando la gota gorda. O sea, está muy bien equilibrado. Y nada, poco más hay que decir. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.